Estaba yo subiendo mientras tanto el video de clase de la clase que acabo de tener. Le estaban comentando a los que estaban acá desde el principio que debido a que hay muy pocos estudiantes que están al día con las notas y es bastante preocupante, chicos. Por eso fue que puse el anuncio. El anuncio es un anuncio general, no implica de que usted precisamente sea usted el que esté fallando en las tareas, en la asistencia, en la participación de clase, sino que puse el mensaje para avisarles de que hay muy baja participación de la clase de inglés. Recuerden que la clase es obligatoria, ustedes deben asistir al encuentro sincrónico. No solo porque yo descargo lista y porque hago comparativa de las listas y se toma asistencia y porque se puede perder la materia por 7 fallas, no solo por ese aspecto, sino por el hecho que siempre en clase se explica lo que hay que hacer con las tareas, se les dice cómo deben hacer las tareas y demás. Entonces, es bastante preocupante ver. Si están viendo la pantalla, por ejemplo, acá todo este montón de gente que está en ceros. O sea, hay mucha gente que no ha hecho nada. Y de cero en cero van perdiendo la asignatura. Recuerde que todo cuenta, todo vale, todo tiene nota, todo es importante en la asignatura de inglés. Por favor, tengan presente eso. Como última chance para los que van atrasados o no han hecho las tareas, se pongan al día. Todas las tareas fueron modificadas para que, junto con la de hoy, las entreguen con fecha máxima en el 4 de marzo, que es la próxima semana. ¿Listo? Entonces, el quiz de esta semana es para el 4 de marzo también. Y voy a arrancar con él a explicárselos qué es lo que deben hacer para que también lo tengan presente. El quiz de esta semana es el único quiz que tienen en este primer corte, chicos. Es el único. Por lo tanto, este sí no tiene un segundo intento. De todas las tareas, los quizzes son los únicos junto con los exámenes que no tienen un segundo intento. Decir que tienen que prestarle mucha atención a lo que deben hacer. Son solo 5 preguntas, nada más, solo 5 preguntas. Y esas 5 preguntas se relacionan a las series de televisión que desde el primer día de clase les enseñé y son las que siempre hemos manejado durante todo este primer corte. Entonces, para poder hacer este quiz, debieron haber visto todos los 5 videos. Betty la Fea, Grey's Anatomy, Big Bang Theory, El Príncipe del Rap y se me escapa uno. ¿Alguien sabe? Grey's Anatomy. Esos 5 videos debieron habérselos visto ya desde el principio. Porque el quiz se trata de ellos. Se trata de los personajes que aparecen en todas esas series. No les voy a mostrar el quiz porque sería adelantarles la sorpresa, pero se van a sorprender cuando vean el quiz. Está muy sencillo, solo 5 puntos. ¿Listo? Ahora, hablando de nuestro parcial, que es el proyecto de televisión, de las series de televisión, se los voy a activar desde hoy, ¿sí? 25. Bueno, estaba activado ya desde el 22. Pero se los voy a activar desde ya para que puedan visualizarlo y para que puedan verlo. Fíjense que la entrega máxima de ese video es el 11 de marzo. Se los estoy activando para que a ustedes les pueda aparecer todo esto y puedan leer. Lean, porque no me hacen el ejercicio de leer. Vuelvo y les digo, ustedes dirán, qué man tan cansón, qué jode tanto con lo mismo. Pero es que si jodo es porque pasan las cosas. No leen. Yo les digo, les mando la información con plastilinita, les escribo todo con detalle, todo está escrito en la plataforma de Canvas. Ustedes tienen todo bien visualizadito ahí, de tal forma de que hasta ni necesitaran de mí para poder desarrollar la asignatura, porque así fue diseñada en un principio para que ustedes la hicieran de forma independiente. Entonces, todo está bien explicadito, lo que tienen que tener en alerta está en amarillo. Lean todas las cosas, dejen la pereza de leer.
hagan el buen ejercicio de la comprensión oral y escrita, de leer las cosas, porque muchas veces me están preguntando cosas que ya les había comentado en la clase, que ya les había dicho en la clase. Ahora, si tienen alguna pregunta referente a las notas que llevan al momento, que el por qué, profesor, por qué yo saqué 2 y yo hice todo bien, por qué saqué 1 si es que yo seguí las instrucciones, escríbanme. Escríbanme en la bandeja de entrada, profe, yo quisiera saber en la actividad número 3 por qué me fue tan malo, porque si yo hice esto tal cual usted me lo dijo, ¿por qué saqué mala nota? ¿Para qué les invito a que hagan eso? Para que no se queden siempre con la duda, no se conformen con una nota que saquen, pregunten, porque aquí lo que importa con los ejercicios es que ustedes aprendan a través de ellos, no que se queden porque, ay, saqué 2, ya qué, ¿no? Puede ser que el sistema los haya evaluado erróneamente, es un sistema, hay que revisar. Puede ser que ustedes hayan hecho el ejercicio completamente bien, pero se equivocaron al escribir todo en mayúscula o pusieron una coma donde no eran, les faltó poner el punto, no respetaron las reglas de netiqueta. Entonces, si ustedes no me dicen, yo no los reviso y la nota se va a quedar así. La idea no es esa, la idea no es que se queden con una nota ahí como porque sí. Yo les reviso el examen y yo les digo, sí, mira, precisamente no usaste las reglas de netiqueta, pero veo que hiciste bien la actividad, te quedó bien la estructura gramatical, te lo voy a valer y te voy a subir tantos puntos. Entonces, es bueno que siempre pregunten, nunca se queden con las dudas para que les vaya mejor y para que hagan el proceso de verdad aprender. ¿Vale? ¿Qué preguntas tienen al momento antes de arrancar con el tema de hoy? Nada, ninguno. Todo súper claro. Ready people. Clarito todo, súper bien. Perdón, profe, es que acabo de llegar, no sé qué estaban hablando. Les estaba comentando sobre las tareas, sobre la nueva repetición que hay para las tareas. Pues repetición no, sino fechas de plazo para hacerlas. Si no hicieron los intentos, pueden volver a intentarlo. Y expliqué un poco sobre el examen. Entonces, ahorita más adelante, cuando ya ponga la grabación, te adelantas en esos 10 minuticos que ya llevamos, 15 minuticos que ya llevamos de clase. Listo, igual no he explicado tema. Vamos a arrancar con el tema si no Ok, tienen profe, solo ninguna una última preguntita. pregunta. No, es que en la actividad de la semana 3 estaba, pues me quedaron estos puntos donde tocaba escribir mal, entonces no sé si lo escribí mal o qué es lo que tocaba hacer. Entonces, me dijo que Eso era lo que les escribiera estaba todo eso. diciendo. Todas las preguntas que tengan de las tareas que ustedes digan, pero ¿por qué si yo lo escribí bien? Sea, O es yo que creo hice las dos que veces, hice los dos intentos y en los dos intentos me quedó mal, esos dos puntos. pues me escribes, profe, tal cosa para revisar la tarea número 2, 3, 4, cual sea la que sea que me estés preguntando, y yo te hago un video explicándote el por qué. Y Ah, de pronto, listo, profe. mirar si de Muchas pronto haya gracias. sido que lo hayas hecho bien, solo que no hayas respetado las reglas de la etiqueta, y ahí miramos si te subo una nota o no. Listo. Listo, profe. Muchas gracias. So, let's start, people. Today, we're going to work with our fourth week. Vamos con nuestra cuarta semana. Estamos a una semana de terminar los temas y los conceptos de este primer bloque, de este primer corte académico. So, ustedes son el BIR 3 y acá estamos. Les voy a mostrar el módulo de la semana y qué deben tener en cuenta para ese módulo. Right. En este módulo tenemos, como siempre, nuestra pestaña de la concepto gramatical y las pestañas de práctica. Estas dos van juntas para desarrollarse juntas. Como se dan cuenta, son máscaras de teatro, quiere decir que son práctica. Esta nota, si quieren hacerla, la hacen, si no la hacen, no la hacen. Ya depende de ustedes el compromiso que ustedes tengan con ustedes mismos. Les voy a explicar qué deben hacer. En la primera máscara van a encontrar unos videos. Esos videos se necesitan ver para poder desarrollar el PDF que ven en la segunda máscara. Son tres hojas, perdón, tres páginas con una serie de preguntas y esas preguntas van de las series de televisión. Entonces, mira, Grey's Anatomy, Friends, French Prince, Big Bang Theory, Ugly Betty y esta de Modern Family es el ejemplo, pero no está el video. Ese es el ejemplo de cómo deben desarrollar la tarea.
¿De qué se trata todo esto? ¿Para qué van a ver otra vez otras series de televisión y estas preguntas? Para practicar el tema de hoy. So, el tema de hoy es present simple. So, people, we are going to start working with this important topic that is present simple and what it is for. Vamos a arrancar con el present simple because we are going to make a connection between the vocabulary and the grammar topics that you are going to see in the class with the TV series, as well that you are working with the script and the project. We're going to get familiar with some situations and the lines from the TV series, and of course, we're going to practice the listening for specific information. So that's the main advance of this topic, and we're going to start right now. What do you know about these shows? Ya saben los nombres. ¿Cuáles son estas series de televisión que estamos viendo? ¿Quién me dice los nombres en inglés? Let's start practicing, para practicar esa pronunciación. The Big Bang Theory. Good, ojo. Theory The... o theory. Theory. Eso, con la TH que vimos, ¿verdad? Vamos poniendo en práctica todas esas partes de la fonética, de todo lo que fuimos viendo. The Big Bang Theory, muy bien, ¿qué más? Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, good. Friends. Friends. Bien, ya no quiero escuchar nunca que digan friend, ¿no? La I nunca suena en esa palabra. Friends, friends. ¿Qué más? Ugly Betty. Ugly Betty. Y la más fácil de pronunciar. The French Prince of Bel-Air. The French Prince of Bel-Air. El príncipe del rap. Good. So these series, or these series, are going to be watched for what? We're going to start working with present simple, right? And we're going to get to know the ideas of working with this present simple. What is the present simple for? ¿Para qué lo utilizamos? ¿Cómo lo utilizamos? Eso es lo que vamos a ver. Present simple, these important aspects, habits, general facts or truths, true in the present and future timetables or schedules. Esos son los cuatro únicos usos que tenemos para el presente simple. Nos explican cosas que son reales en nuestro presente, como por ejemplo que ustedes estudian en la Manuela Beltrán. You study at UMB. You study English. You live in Bogotá, you live in Medellín, you live in Pereira, you live in the place that you live. Cosas que son reales en nuestro presente. Cosas que son un hecho, que son obvios, como the sun rises in the east, que el sol se levanta en el este, se cae hacia el oeste, el agua hierve, la tierra no es plana. Bueno, aunque eso hoy en día lo están poniendo en duda, ¿no? Muchas cosas están surgiendo now with these topics, pero por el momento es un hecho, es una cosa real, que la Tierra no es plana. Good. Todas esas situaciones se deben decir en presente simple, al igual que los hábitos, lo que yo hago el día a día, no lo que estoy haciendo en este momento exacto, que es escuchando al profesor o tomando apuntes o lo que sea que estén haciendo ustedes, almorzando, acostándose en la cama en estos momentos. No, eso es otro tiempo verbal. El presente simple son las rutinas, los hábitos, las cosas que hago en cualquier momento de mi presente, no en este preciso momento. Good. Now, how we are going to work with? ¿Cómo vamos a trabajar? We are going to pay attention to the following things. We are going to remember. Vamos a acordarnos que al igual que como vimos el verbo to have la semana pasada, tenemos lo mismo y los mismos usos con todos los otros verbos. Pero vamos a ver unas cositas particulares. So, for talking about verbs in present simple, we need to make the difference between verb to be and the other verbs. Tenemos que mirar la diferencia entre el verbo to be, que ya lo estudiamos aparte, y los verbos diferentes a él.
En este momento vamos a estudiar solo todos los demás verbos diferentes al verbo to be. Good. How they are going to work. Acordándonos de el have que lo estudiamos la clase pasada, vimos que have tenía una forma de escribirse para el I, you, we, they, y también para quienes más, para los plurales o para las frases que están en plural, ¿cierto? Entonces, have se escribía de esa forma cuando hablamos de I, they, you, we, and the plurals, or the phrases that are in plurals. Good. Y que para hablar de la tercera persona o las cosas que estaban en singular, uy, mi dislexia, vea, singular, we use has, teníamos la conjugación de has. Y yo les explicaba el por qué. Porque en inglés una facilidad que tenemos referente al español es que solamente tenemos dos conjugaciones, ¿cierto? Dos conjugaciones. En español tenemos seis. Tan solo con el verbo tener, miremos. Yo tengo, tú tienes, usted tiene, ella tiene, él tiene, esto tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Seis conjugaciones. En inglés solamente van a ser dos. Right? Para todos los primeros, I, they, you, we y los plurales, that conjugation is gonna be the same verb as we see it in the dictionary. Esa conjugación va a ser la misma palabrita como la tenemos tal cual en el diccionario. And for the others, for I, he, it, she, it, perdón, she, he, it, and the singulars, we're going to have a special situation. Vamos a mirar una situación especial con esa conjugación. Let's have a look to the following video. Vamos a ver un video. El video no tiene audio, es solamente una guía que se creó para que yo les iba fuera de los fuera deteniendo y les fuera mostrando el video en las partes, right? So don't you worry about listening porque no van a escuchar nada, lo voy a ir narrando yo. So as I told you here, in present simple, ya hablamos que it's used for daily routines, habits, daily activities, like she wakes up, like I take a shower, right? Son oraciones de nuestro día a día. Y fíjense qué pasó con she wakes up. Teníamos una modificación allí en el verbo, mientras que con I take a shower no tengo esa modificación. What happened? Eso es lo que vamos a estudiar del por qué, cuándo y cómo vamos a hacer esas modificaciones. Good. For example, what does the teacher does every day? The teacher explains grammar, he checks grades, he teaches, he gives, he writes, etc. Fíjense que todos los verbos acá con, cuando hablamos de él, del profesor, tienen una pequeña modificación en el verbo. ¿Cuál es esa modificación? Who wants to tell me? ¿Quién me lo cuenta? La S al final. La S final, ¿cierto? Y en algunos casos no solo es una S, ¿cierto? Una ES también, right? So those are the special things that we are going to do when we talk about he, she, it. Es esa pequeña modificación la que siempre debo tener en mi cabeza, en memoria, cuando vaya yo a hablar de alguien en singular o una tercera persona. But now, how we are going to make those changes in the verbs? ¿Cómo vamos a crear esas modificaciones? Very easy. Just pay attention. First, let's analyze the grammar structure. Primero analicemos la estructura gramatical. La estructura gramatical, acuérdense que nosotros estudiamos dos diferentes, ¿cierto? A volverme aquí al paint y vamos a hacer el recorderis. Con los intransitive verb, como el verbo to be, ¿se acuerdan? Con los intransitive verbs, como el verbo to be, nuestra estructura gramatical tenía sujeto plus the verb plus complements. Con los verbos intransitivos teníamos esta estructura solamente, un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Por qué?
¿Quién se acuerda qué es un verbo intransitivo? Que no me afecta. No afecta a otra persona, right? Okay. A otra persona. Good. Entonces, por ejemplo, en el caso del verbo to be, cuando yo decía I am Miguel, pues el hecho de yo ser Miguel solo afectaba a los odiosos, no a los envidiosos. Mentira, o sea, nadie más afecta. Solamente cae sobre mí el hecho de yo ser Miguel. Good. Now, let's have a look to the next, this example that we have in the video. Miremos este ejemplo que tenemos acá con esta persona. What does he do? ¿Qué hace él? He's swimming. He's swimming o he swims. He swims. Swim. Presente simple, right? Oh, chale. Por más que lo detengo rápido, se salta la oración. Good. Él nada. Y fíjense en la oración, en la estructura, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un subject, un verb y un complement. ¿Por qué el verbo nadar también es un verbo intransitivo? Él, miren, I swim well. El hecho de yo nadar no repercute sobre nadie, nadie nada más. Solo yo hago la acción. Entonces, for example, they swim well. Ellos nadan bien. Ellos nadan en la piscina. Ellos nadan. Toda esa parte que yo pongo acá es un complemento de la oración, no es un objeto. Porque nadar no afecta a la piscina. Yo hago la acción de nadar, solo me afecta a mí, que yo soy el que me canso, yo soy el que recibo el ejercicio de la natación. Good. Entonces, esos verbos que sean intransitivos, incluyendo al verbo to be, van a tener esta estructura, right? Y la otra estructura que tenemos is about the transitive verb. Los verbos transitivos fueron los que nos representamos con el verbo have esa vez, pero vamos ahora a mirar a todos los otros que hacen parte de esto. ¿Cuál era su estructura? Ahora en su estructura vamos a incluir un qué. Un object. Porque ahora vamos a identificar que los verbos transitivos afectan a alguien, afectan a algo. Good. So, por ejemplo, cuando yo digo I have a house, I have a house, yo tengo una casa, la casa se ve afectada por el hecho de que yo la apropio, yo me adueño de ella, yo la poseo, yo la tengo, la compré. Lo mismo con un perro, con un gato. Yo tengo el perro, yo tengo el gato, lo apropio, es mío, me pertenece. Él está recibiendo la acción de ser tenido por mí. Hasta ahí podemos hacer la oración y no pasa nada, está bien. ¿Eh? Tenemos otros verbos de esa forma. Por ejemplo, el verbo amar. El hecho de yo amar cae sobre alguien. They love K-pop, que ellos aman el K-pop. El K-pop está recibiendo el amor de esas personas. Son un objeto del verbo. Entonces, esto es lo que vamos a identificar from now, que van a haber varios verbos que son intransitivos, varios verbos que son transitivos. ¿Qué pasa con esta característica y por qué se los aclaro de una vez? Because we need to look forward this, the complements. Con los verbos intransitivos es obligatorio poner un complemento. Why? ¿Por qué es obligatorio poner el complemento? Porque si yo no lo pongo, la oración queda como que muy incompleta, queda muy a medias. Con el verbo to be realmente no crearía una oración, diría I am, yo soy, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Qué? ¿Verdad? Y si yo digo, ellos nadan ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? Queda muy incompleto. Entonces, con los verbos intransitivos es obligatorio el uso de un complemento en sus oraciones. Pero, con los transitivos, no. Con los transitivos, el complemento es una información extra. ¿Right?
Estas son extra information. Si yo quiero ponerlo bien, me sirve como una información adicional. Sí, pero si no lo pongo, está bien. No pasa nada. Mire, yo puedo decir, I have a house, tengo una casa, y no pasa nada, hasta ahí está bien, la gente me entiende, tiene una casa, listo, no necesitan saber nada más. Pero si yo quiero informarles de algo más, pues yo puedo decir, I have a house in Miami, tengo una casa en Miami, y allá la gente, ah, bueno, en Miami, es una información adicional. O they love K-pop so much, que ellos aman el K-pop demasiado, ah, bueno, es otra información adicional. Pero si yo la pongo, no pasa nada. Y si yo la quito, tampoco pasa nada. La oración queda completa, right? So, esto debemos tenerlo en cuenta para cuando empecemos a trabajar el proceso de crear oraciones, de construir oraciones. Some verbs are intransitive, some verbs are gonna be transitive. ¿Clear? ¿Clarito? Clear. Good. Now, let's continue working with the video. So here, nos están mostrando una grammar structure, basic grammar structure, but the concept is the following thing. Con I, you, we, they, y los plurales, the verb is going to be exactly the same that I know in the dictionary. El verbo lo vamos a utilizar tal cual yo lo conozco del diccionario, tal cual siempre lo he visto por ahí escrito, con estos pronombres y con las cosas que están en plural. So for example, I can say, Pedro and Carlos swim well. Pedro y Carlos son plural, son dos personas, nadan bien. O con objetos en plural. The fish swim well. Los peces nadan bien. Good. But when we talk about the third person, cuando hablamos de he, the she, the it, what happened? Now here in this situation, we're going to have a look at something special. Tenemos la oración. He swim well. Sí, ustedes pueden decirlo también así. Al fin de cuentas, la gente les va a entender. Pero les van a entender algo como el nadar bien. ¿Por qué? Porque el verbo está exactamente igual que como lo usamos con las otras personas. Está exactamente igual que como lo vemos en el diccionario. Eso quiere decir que no le hemos hecho la conjugación. No hemos pasado de nadar a nada o nadas, ¿sí? Las conjugaciones. Entonces la gente le va a decir, bien, le entendí qué me quiso decir, pero hay que aprender a pronunciarlo correctamente. So what happens? What we need to do? ¿Qué necesitamos hacer? We need to add an S. Necesitamos agregarle ahora no solamente el sonido de la S a los verbos, cuando hablamos de una tercera persona, sino que también en la forma de escritura debemos crear ese pequeño cambio. Y con esto creo the conjugation for the third person. Aquí es donde hablamos de la conjugación a las terceras personas, al he, al she y al it. So we say, he swims well, swims. Hacemos el sonido de la S y ya queda la conjugación correcta. He swims well, right? But now, pay attention on something. If we can remember this, the chart, tenemos acá, que sí, la S, que la S, pero en algunos casos no es solamente una S, right? También tenemos que IES. En otros casos, vean, la transformación es completamente diferente o solamente tiene la E con S. So, what we are going to do now, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar en qué momento yo voy a utilizar cuál tipo de cambio en esa palabra, cuál tipo de conjugación. So, if you can notice, we have four changes. Let's see how they're going to work. Vamos a ver cómo es que hacemos esos cuatro cambios distintos. So, the first change, el primer cambio, el que más conocemos, el más común, dance. What is the last letter that you see in the word dance? ¿Cuál es la última letra que ven? E. E, very good. When the verbs finishes in E, cuando los verbos terminan en la letra E, well,
what we are going to do, we put the S. Agregamos la S a los verbos que terminan en E. Y ojo con esta regla, porque a esta regla se nos van a pegar otras series de verbos. No solo los que terminan en E, right? But as a general structure, como una forma general, a la mayoría de verbos les voy a poner la S. A la mayoría de verbos les voy a poner la S. Dentro de esa mayoría, los que terminan en E. Right? That's the first rule. Primera regla, ponerle S a todos los verbos y especialmente a los que terminan en E. Now, what happened with these ones? ¿Qué pasa con aquellos verbos que terminan en S, double S, Z, double Z, CH, SH, X, and O? ¿Quién se acuerda qué pasa con esos verbos? Los que terminan en S o doble S, Z o doble Z y las otras letras que ven. What happens? We add ES. Very good. Le agregamos la sílaba ES. Right? ES. So we say watches. Pero ahora, ojo, una cosita acá en cuestión de la pronunciación. Esa ES no va a sonar es, normal como en español. Debe sonar is. Is. Y ya les voy a mostrar acá algo con respecto a esa pronunciación. So, in terms of that rule, en términos de esa regla de la partícula ES, dijimos que solo los verbos que terminan en... ¿En cuáles? ¿Me acuerdan? ¿En cuáles? Es... En S, como por ejemplo, ¿alguien se acuerda de algún verbo que termine en S? No. Cross, cruzar, S o doble S, nos sirve. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le agrego la ES, ¿cierto? Crosses. Ajá, very good la pronunciación, very good, thank you so much. Crosses, no decimos crosses, sino crosses, crosses. La I se vuelve como, la E se vuelve como una I, ni E ni I, crosses. Next, un verbo que termine en SH. Wash, de lavar. Washes. Un verbo que termine en TSH. Watch. Uy, watch. Watches. Watches. Verbo en Z. Este verbo es súper fastidioso. Pasa cuando se está feliz durmiendo y llega el zancudo y... Zoom. ¿Qué significa ese verbo? Buzzes. Zumbir, zumbar, very buzz, zumbar, buzzes, right? Todos ellos, los que terminan en S, S, Z, SH, TSH, la pronunciación de esa ES, acordándonos de las reglas de pronunciación que ya vimos la clase pasada, va a ser is, crosses, washes, watches, buzzes. Is. ¿Me faltó algún verbo, alguna terminación? Sí, los que terminan en O. ¿Qué? Ah, la X, bueno, igual. Fixes, perdón, pero sí, les voy a poner un ejemplo con X. Fix, de reparar. Félix, el reparador. Fixes. Fixes. Todos ellos se pronuncian así. ¿Pero qué pasa con la O? La O tiene una pronunciación diferente. Porque sí, dependiendo de del verbo, voy a tener una pronunciación distinta. Por ejemplo, go, se le pone S, pero no vamos a decir goes. Decimos goes, goes, goes. Con la letra schwa. Goes. El verbo do. Cuando lo transformo a tercera persona, ya no se pronuncia dois ni dos, va a ser das, das. Entonces tenemos esa situación especial con ellos. Good. Let's keep on moving. Second rule.
Regla número 2. Now. What is this verb? ¿Cuál es ese verbo? Play. Play, very good. Play. So, play, what happened? Play termina en vowel and y. Cuando tenemos las sílabas a, y, e, y, o, y, u, y, ay, ey, oy, uy, esta regla se vuelve la regla número 1. Just put the S. Solo le ponemos S. Right? Entonces, fíjense bien. Regla número 1. Póngale S a cualquiera. Especialmente a las que terminan en E. Especialmente a las que terminan en las sílabas I, A, O, perdón, OI, UI. I, A, OI, UI. Entonces, hay dos excepciones en esa primera regla. Good. Why? ¿Por qué es importante esto? Because we're gonna find out the next rule number 4. What happened if that study? ¿En qué termina study? Consonant and y. Tiene consonante y la y. No tiene vocal. Tienes una consonante y una y. In this case, we're going to pay attention to the special situation. What happened? We change Y by I. Quitamos la Y, ponemos una I latina y agregamos ES. Right? So it's a study, studies. Ahora bien, en pronunciación, ojo. En español tenemos la costumbre de a la letra S agregarle la E antes de hacer el sonido de la S. Por eso es que en español siempre decimos estudia, study, español. En inglés debemos es crear el sonido de la S sin la E. Studies, Spanish, studies, Spanish. Entonces digo, he studies English. I studies Spanish. Studies, studies. Ojo con la buena pronunciación. Good. And there you go. Those are the four rules. Ahí tenemos las cuatro. This fifth rule, esta regla número 5, is not a rule. No es una regla especial. Solo que hay verbos que son irregulares. Y este es uno de ellos. Y es el verbo have. El verbo have termina en VE. Y tenemos que hacer una modificación grande. Y es eliminar la VE para poner la S. Y decir has, right? So that's the way we say our sentences in positive, right? That's the way we're going to rebuild our sentences when we are going to practice for the third person. Y por eso cuando hablamos de la tercera persona, debemos crear esa modificación. Not only in the speaking, but also in the writing part. No solamente en la escritura, pero en la pronunciación. También debo generar esa variación para que de esta forma nos entiendan que estamos hablando de una tercera persona y estamos conjugando. So I say, I work every day, o she works every day. They love all animals, he loves all animals. You study English in the mornings, he studies, o she studies English in the mornings. We have lunch at work. ¿Cómo queda la de we have lunch at work hablando en tercera persona? ¿Quién la pronuncia? She has, lunch. Lunch at work. Y ojo que la palabrita work se pronuncia con la E larga. Work. Work. She has lunch at work. Y miren, regla universal, poner punto final a las oraciones. She has lunch at work. Good people. So this is for the first thing. Lo primero que estamos viendo about the present simple. So that's why we need to understand the grammar structure and we need to check out the grammar structure clearly. Right? Entonces tenemos nuestra regla general. We say work, works. Eat, eats. Play, plays.
swim, swims. Write, writes. Ojo con esta. La W es una U, la R suena muy suavecito. Write, writes. Study, studies. Cry, cries. Try, tries. Spy, spies. Go, goes, porque es especial. Wash, wash. Watch, watches. Mix, mixes. Kiss, kisses. Not only we need to pay attention on the pronunciation, but also the writing. La parte fácil es decir el verbo en tercera persona en la parte hablada, porque es ponerle una S. I cry every night. He cries every night. Agregamos la S, listo, salimos. Pero debemos prestar atención en la parte escrita también porque tenemos estas pequeñas modifications, right? Now, in this PDF, we start working with the questions, but we're not going to work deeply to the questions. Todavía no vamos a tocar las preguntas. We're going to do is the following activity. Here we have these sentences. La amplio un poquito más. Ahorita vamos a revisar los negativos. Before, we're going to practice with these sentences. Tenemos estas oraciones. Son sobre Betty la Fea. Y están hablando de un verbo. Díganmelas cómo serían usando la tercera persona. Porque Betty es she, Daniel es he, Isabel es she, Mark is he. So, ¿cómo quedarían estas oraciones? She works in mud enterprise. Yes. Betty works. Another person, a ver, otro compañero. Daniel is in a meeting with his staff. Perfect, very good. Is, porque es el verbo to be. Vamos a completándolas acá. Very good. So, Betty works. Daniel is, porque el verbo to be se conjuga a is en tercera persona. Wilhelmina. Interrupts con A. Interrupts. Recuerden que la U casi nunca va a sonar U. Interrupts. Okay. Wilhelmina interrupts the meeting. She is late. Mark. Helps. Helps Wilhelmina. Helps Wilhelmina. Daniel's present. With Daniel's present. Very good. Simple, that's fácil to understand the positive statements, right? The positive statements. Vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio con una de esas series de televisión que deben tener. Mira, aquí están las respuestas. Words, is, interrupts, helps. Now, you're going to watch a video. Vamos a mirar, este video. We're going to watch Grey's Anatomy video. And you're going to answer the following questions. Vamos a ver el video. Espera, lo saco aquí la URL. Y de acuerdo al video, ustedes me van a responder las siguientes preguntas. Yo se las voy a traducir, no se preocupen. Es para que pongan en práctica el uso de la tercera persona. Primero, what happens? Happens in the scene. ¿Qué pasa en la escena? Second, who are the girls? Third, what is the Nazi's job? Four, where are they? And fifth, a ver, una con tercera persona. Yeah, What does she do with the corpse? Van a responder todo en presente simple y de aquí en adelante, en todo el semestre, siempre vamos a utilizar el presente simple. ¿Por qué?
porque va a ser el único concepto gramatical que vamos a ver, de hecho, in fact. Y segundo, porque algo especial que tiene el presente simple es que se debe utilizar sí o sí cuando ustedes hablan de una serie de televisión, de algún programa que ven, sean en el cine, sea en la televisión, sea en una película, sea en un texto como un libro, una revista o un periódico. Por eso es que ustedes siempre en los periódicos leen que dice mujer salta del puente no sé dónde, hombre estrella el carro contra tal cosa. Bueno, noticias tan trágicas, a ver, niño descubre la nueva vacuna, ¿right? Siempre van a ser en presente simple. Dirán, pero ¿por qué, profe? ¿Por qué siempre se utiliza el presente simple para las noticias? Porque cuando una persona vaya a leerlo, lo está leyendo en su presente. Lo mismo con los libros. Venga, usted se leyó, uno pregunta, ¿usted se leyó Harry Potter? Sí, sí lo leí. ¿Qué pasa? Uno pregunta, es ¿qué pasa en el libro? Ah, pues que Harry conoce a Hagrid y viajan. Y trabajan y se encuentran y viven y lloran y ríen. All the time they are going to use the present simple y se utiliza el presente simple para hablar de lo que pasa en una historia, sea una película, un libro, lo que sea, porque las personas cuando vuelvan a verla van a estar en su presente simple viéndola. Es por eso que siempre con todo esto vamos a hablar en present simple. Now, estas cinco preguntas, van a ver el video, van a tomar apuntes y van a respondérmelas en casa y yo voy a preguntarle al azar a los que estén acá cualquiera de estas cinco y van a responderla utilizando el present simple. Primera, what happens in the scene, ¿qué pasa en la escena? Two, who are the girls, ¿quiénes son las chicas? Third, what is the Nazi's job, ¿cuál es el trabajo de la nazi? Four, where are they? ¿Dónde están ellas? Fifth, what does she do with the corpse? ¿Qué hace ella con el cadáver? Let's see. Me dicen si escuchan. No. ¿Sí la escuchan? Yes. Yes. Creo okay. Que mi pasito, yes. Pero creo que sí. Bueno, yo tengo acá todo el volumen al máximo. Dice. Excuse me, I can't hear you. ¿Los demás sí pueden escucharlo? No, profe. No, I can't hear you. Ok. Ya no se escucha. A volverlo a compartir, porque a veces pasa que se bloquea. Sí, está bloqueado. A ver. Sí. Don't even tell me you're doing what I think you're doing. Not only did you disregard the family's wishes, you broke the law. You could be arrested for assault. Do you like jail? The hospital could be sued. I could lose my license, my job. I like my job. Did you think about any of this before you started cutting open a poor man's body? You know, I could seriously kick both your asses right now. Do you have anything to say? Look at his heart. It's huge. It's over 600 grams. And there's some kind of grainy material in it. We want to run some tests. Oh, now you want to run tests. At this point, what could it hurt? I hate both of you right now. So, that's it. Esta hace parte de las series que deben ver ustedes en casa y practicar para utilizar el present simple. De acuerdo a lo que vieron, tienen
2 minutos mientras yo voy por agua para responderme estas preguntas de acuerdo a lo que vieron. Right? Let's do it. And I'm back. Ready? ¿Listos? Profe, eso no fueron 2 minutos. Ah, uno solo, listo. Otro minuto más, a ver. Queda que no me demoro mucho. 1 minute more. Dios. Una reunión. Chicos, ustedes tienen contacto con sus compañeros y saben que pronto alguno otro no les sirva el enlace, y ustedes se los pueden copiar a ellos y compartírselos, aunque ustedes saben muy bien que el enlace siempre es el mismo y no cambia. De pronto hay veces que le dan clic a un enlace que no es, como quedan varios enlaces guardados en el Trello. Dentro de Canvas, dentro de Teams, perdón, puede ser que toquen el enlace que no es. Karen Zare, ¿tú estás acá con nosotros? Me escriben mensajes y yo no veo los mensajes mientras estamos en clase. Sí, sí, señora, aquí estoy. Listo. Sí. Hoy que se me dio por revisar mientras están haciendo la actividad. Entonces traten de guardarlo siempre. Yo les he explicado a ustedes que en Teams les queda. En Teams ustedes traten de descargar la aplicación no pesa nada para el computador, no pesa nada en absoluto. Ustedes la descargan, ya les muestro. Compartir contenido, Screen One. Ustedes descargan la aplicación y siempre que la abren aquí dice Chats. Y ahí quedan guardadas. Está, videoclase inglés inicial 3, videoclases Vir 11, tutorías. Capacita. Todas las clases que ustedes tengan les van a aparecer ahí guardadas. Entonces ya para la próxima sesión ustedes ya se conectan ahí. Le dan clic y le dan unirse. Y se vinculan a esa clase, a la tutoría. Nunca se les va a perder el enlace porque siempre va a ser ese el mismo. ¿Listo? So, who wants to tell me? ¿Quién me dice las oraciones? What happens in the scene? Who are the girls? Ah, no. ¿Quién me quiere? No. Era acá con dedocracia. Finger crazy. Vamos a mirar. Here we go here. Guess. Finger crazy, it's like Wendy, democracy. Wendy Geroy Ortiz. Wendy Ortiz, tell me. What happens in the scene? 3 segundos. Voy a empezar. Esa es la forma como vamos a hacer la asistencia aquí en adelante. Que no responda rápido, falla. No está en la clase. Wendy Geroy. ¿Puedo volver a ver las preguntas, por favor? 5, 4, 3, 2, 1. What happens is opera, in the scene? Is operating your hair? They open a body. Ellos abren un cuerpo, abren un cadáver, ¿cierto? What happens in the scene? Puede ser. They yes, open a body. They open a body. Ojo, presente simple. Ellos abren un cuerpo. They open a body. O they open a corpse. Corpse es la forma correcta de decir cuerpo, pero un cuerpo de una persona muerta. Body es el cuerpo normal en general y corpse cuando se trata de un cuerpo de una persona difunta. Good. Another answer. ¿Qué otra respuesta tiene Omar? What was your answer? Omar Añez Galeano. What happens in the scene?
3, 2, 1, no está, no hay asistencia. Jean-Pierre Moreno, what happens in the scene? Jean-Pierre, what happens? She look into her body. She looks. Mi, con ese, mirar, ¿cierto? Mirar. By the way, poco a poco vamos a ir mirando diferencias de verbos, ¿cierto? Una diferencia entre look, watch y see. Look es mirar algo con detalle, observarlo, pero ese objeto está quieto. Watch es mirar algo con detalle, observarlo, pero ese objeto está en movimiento, o sea, persona u objeto o lo que sea, ¿sí? Por eso es que decimos, I watch TV, porque yo veo las cosas que se mueven allá. Y digo, I look at the picture, miro el cuadro porque está quieto. See es la habilidad, el hecho de poder ver. Entonces, I see the colors, veo los colores, pero no les presto atención. That's the difference. Now, big question number two. Who are the girls, Andrea Durán? Who are the girls? Profe, perdón. Tell me, dime. Es que, bueno, se me fue el internet ahorita y no sé si me llamaste y de pronto no contesté. No. No, profe. Ah, ya que activaste el micrófono ahí para que no pierda la activada. Who are the girls? The girls are two nurses. Okay, two nurses, very good. Bien. The names, ojo, porque yo no dije qué eran ellas, dije quiénes son ellas. Oh, acuérdense que el who y el what son diferentes, los vimos en las preguntas del verbo to be, ¿cierto? Entonces, who are they? Who are the girls? Ay, no han visto los videos. Recuerden que tienen que verlos todos. Easy and, ¿cómo llama la otra doctora? Tampoco son parte de Grey's Anatomy. Easy and Christina. Good. Ya si hubiera preguntado, what are the girls? They are nurses. Very good. A ver, Juan David de Pablos. What's the nurse's job? What's the nurse's job? Ay, teacher, no. Ya le dijimos, what's the nurse's job? Come on. She's a nurse. Es una enfermera. She's a nurse. She's a nurse. Nurse. Miren, enfermera se escribe N-U-R-S-E. Nurse. Y acuérdense en las reglas de pronunciación. U con R, E. She's a nurse. Mia Grosso, where are they? They are in the hospital. Very good. Ana Gabriela Canales, what does she do with the corpse? What does Easy do with the corpse? ¿Qué hace Cristina o Easy con el cadáver? ¿Qué hacen ellos? Ana Gabriela. 3. No. One moment. Me encanta cuando participan voluntariamente. Tell me. What does she do with the corpse? Come on. ¿Qué hacen? ¿Qué hace ella? She opens. Or looks. She opens the corpse. She explores the corpse. Sí, lo exploran, lo abren, lo cortan, lo analizan. She analyzes, etc., etc. So people, from now, it's your homework to start increasing your vocabulary with the full package of verbs that we can have. De aquí en adelante es tarea de ustedes empezar a trabajar vocabulario, reconocer verbos,
buscar, explorar todas esas diferentes palabras. Porque les adelanto, para el segundo corte, ustedes son los que van a crear su libreto. Ustedes son los que deben inventarse el libreto para hacer el siguiente proyecto de video. Good people, now we're going to start analyzing the negative part, la parte negativa de los verbos in present simple. So remember the same things that we talk about with verb to have. In negative, we are going to analyze them with this. Now, for the negatives with different verbs from verb to be, we are going to work with an auxiliary. This auxiliary is the verb that is going to help us to create the sentence. Now, piensen cuál va a ser el auxiliar. Don't. Don't va a ser el auxiliar que nos va a enseñar a hacer la negación con los verbos diferentes al verbo to be. Don't is for I, you, we, they, and the plurals. And now, let's pay attention how we are going to work with it, talking about the other verbs. Let's have a look that for the verbs different from be, we have the negative part in this way. ¿Cómo construimos la oración negativa? Sí, estamos hablando de I, de you, we, they, plurals, o las palabras en plurales, plurals. Profe, señora, ¿estás mostrando la pantalla? Se supone. ¿No la ven? ¿Ya la ven? Yes, I can ven? See. Good. So, in the negative, ya vimos que para I, you, we, they y los plurales, si yo quiero hacer una oración como, por ejemplo, we work together, that is positive, right? Si yo quiero hacerla en negativo, we're going to work with an auxiliary verb, and that auxiliary verb is going to be the auxiliary do. Do va a ser mi auxiliar para negar en inglés los verbos con I, you, we, they, and the plurals. Do va a llevar la partícula al ladito que se llama not, o podemos utilizarla contraída y decir don't. Cualquiera de las dos formas está bien. Y esa es la forma en como yo hago la negación con los verbos que se relacionan a este paquete de personas. Right? ¿Por qué do es el auxiliar? Why is do? Why is not other verb? ¿Por qué do es el auxiliar? Easy. ¿Qué significa do? Significa hacer. ¿Y qué hacemos nosotros con las acciones? Las hacemos. Por eso do es el auxiliar. Pero no tiene significado dentro de la oración. Right? Is the auxiliary, no more. Él es el auxiliar. No significa nada. Doesn't mean anything. Él no significa nada. It doesn't mean anything. Solamente me está diciendo, oiga, yo estoy diciendo que esto no se hace. Right? And of course, the negative things are gonna be before the verb. El negativo lo ponemos antes del verbo, como lo hacemos en español. En español digo, yo no trabajo. Good. The same in English. We don't work together. Que vuelvo y digo, sí, puede que ustedes quieran decir not work, we not work together. Les van a entender, pero van a decir que hablan mal en inglés. Y esa no es la idea. Now, for the third person, para la tercera persona, he, she, it, y para lo singular, he, it, and for the singular, we're going to use the other auxiliary y vamos a mirar cómo ese auxiliar nos cambia. ¿Y qué debemos hacer y tener presentes al momento de escribir oraciones? She work está en positivo. Para una oración positiva, la palabra work, ¿qué debe llevar? Es. Quiero ponerle la S, ¿cierto? Debo decir works. She works together. Good. Yo debo ponerle S. Listo, y esa forma queda en positivo.
Good. She works together. But now let's see what is going to happen when we do the negative. Does. Do es el, yes. Do es el auxiliar. Very good. Do es el auxiliar. Pero como estamos hablando de he, de she, de it, del singular, ¿se acuerdan que debíamos? Sería does it. Ajá. Entonces, por eso es que llevamos does, porque do se convierte a la tercera persona para poder llevar la negativa, o podemos decir does not, o podemos decir doesn't. Cualquiera de las dos está bien. Right? She does not, she doesn't. Ahora, como fue el auxiliar el que se convirtió a la tercera persona, él es el que está hablando de estos personajes, pues entonces el verbo no cambia. El verbo no necesita cambiar. Right? So it's something that we need to get it clear. So this sentence is going to be, she doesn't work together. El verbo queda tal cual yo lo conozco en el diccionario porque el auxiliar fue el que se convirtió para decir esta oración es tercera persona y es negativo. Good? So, remember all the time that we need to change the auxiliary and not the verb. Es el auxiliar el que cambia a tercera persona y no el verbo. Good? So, that's the way we do the negatives in English. So, we're going to have for he, for she, for it, our subject in the normal way. We're going to create the sentence and we're going to do the activity. 5 minutos. Tenemos estos ejercicios. I lasagna for dinner. She in the party. Bill apples. The bird high. Sarah the dishes. Day a meeting. Eric homework. Tim and I are that a car. Dejémoslo hasta ahí. Quiero que me la regalen tanto en positive como en negative. Let's do it. Take your time. Tenemos tiempo hoy. Se las voy a poner acá. Ahí, what happened? Las voy a poner en el paint para ahorita trabajarlas. Let's do it. ¿Cómo quedarían en positive? ¿Cómo quedarían en negative? Ready? No, teacher. 1 minute more, please. Okay, okay. We have the time. Chicos, mientras tanto, recuerden que las tutorías son los lunes de 6 a 8 de la noche. Miércoles de 4 a 6 de la tarde. Estamos a una semana para que entreguen su video. Nadie, solamente una o dos personas han participado en las tutorías para practicar el video. Entonces supongo que el resto va a quedar, mejor dicho, espectacular esos videos. Profe, ¿me recuerda otra vez el día de las tutorías, por favor? Lunes 6 a 8, miércoles de 4 a 6.
a probar algo aquí un momentico. So, teacher, excuse me. Today I have a problem for enter to the class and I have another name in this session. Don't worry, just write down your real name here in the chat. Okay, thank you. So who wants to start? ¿Quién me lee las oraciones en positive? Y las vamos completando acá. She in the party. ¿Cómo queda ese verbo? Crazy finger, crazy finger. Come on. Now just participate yourself. A ver, ustedes. Participation. Who tells me? She danced in the party. Once again, can you repeat it again? She danced in the party. Dances. Dances. She dances. Remember the pronunciation. Entonces, acordémonos la pronunciación, ¿cierto? She dances. La S. Bill Apples. Ice, very good. Bice. The bird high. The bird flies high. ¿Así como lo escribí? No, flies. How? ¿Cómo? How? I-E-S. I-E-S, very good. Remember, un hecho es pronunciarlo y pronunciar. Yo puedo decir flies, ponerle la S, pero en escritura debo acordarme de la correcta escritura. Sara the dishes. Sara the dishes. Sara, ¿cómo es la pronunciación? Washes. Sara washes the dishes. They have, normal, ¿verdad? Porque estamos hablando de ellos. They have a meeting. Eric. Do it. Bien, en la escritura, do it, pero la pronunciación, ¿cómo es? Does. Tim and I. Workers. Ojo. Team and I. Team and I. Work. Sin la S. Workers. Sin la S. ¿Por qué? Porque están hablando de team y yo. Ya somos dos personas, ¿cierto? Team and I work. Y dad a car. Has con Z, ¿no? Acordémonos que el has se pronuncia con Z. Good. Perfect. That's the positive. The negative. How are they gonna be the negative? So the first, I don't cook lasagna for dinner. Very good. Don't cook. I don't cook lasagna for dinner. The second one, how will be the negative? ¿Cómo haríamos la negativa? She doesn't dance in the party. Doesn't? She doesn't dance in the party. She doesn't dance in the party. Bill.
Bill doesn't buy apples. Yes, doesn't buy apples. Apples. Acuerden con la A torcida. Apples. She doesn't buy apples. The bird don't fly. Doesn't fly. The bird doesn't fly. Sarah the dishes. Sarah doesn't wash the dishes. They, a meeting. Don't. They don't have a meeting. Eric, homework. Doesn't homework? No, Eric doesn't. Sí. Eric doesn't homework, hasta ahí. No, Eric doesn't do homework. Very good. Entonces acá quería llegar. El hecho de que el auxiliar sea does o does no quiere decir que cuando vayamos a hacer una negación de ese mismo verbo no aparezca. No podemos decir Eric doesn't homework porque queda Eric no la tarea. Debemos decir siempre el verbo, así sea el mismo verbo que usamos en el auxiliar. Esto excepto el verbo to be. El verbo to be no necesita otro para negarse a sí mismo, right? Pero con el do sí debemos decir don't do o doesn't do, como en este caso. Tim and I. Don't work hard. Don't work. Don't work. And that. Don't. Doesn't. That doesn't have a car. Good, people. So that's it. That's everything that we need to remember for working with the negatives and for working with the present simple, in fact. So now, you remember if I told you something about have got? ¿Se acuerdan si les expliqué el have got en negativo la clase pasada? No. No, teacher, solo... Yes. The last class, no, but before, I believe, yes. Anyway, let's start checking out, remembering something. Yo les hablaba de que con nosotros en el presente podíamos usar have o have got si queríamos hablar de cualquier cosa. Yo puedo decir she has a cat, como también podíamos utilizar el she has got a cat, ¿sí? Que no iba a haber ningún problema, las dos oraciones tienen el mismo significado. The only thing that we need to pay attention on is about the verbs for lunch, breakfast, dinner, etc. Los únicos que debemos tener cuidado era con el desayuno, almuerzo, comida, baño y ducha, porque tenían una ambigüedad en el significado. Now, for the negative, we need to pay attention on something really important. Para la parte negativa, sí debemos tener cuidado con un aspecto importante con esas, en este caso particular del has got y el have got, right? Y es que resulta que el auxiliar para has got o para have got va a ser diferentísimo a el que utilizamos presente en presente simple, right? Entonces, let's have a look on something. Arriba positive, she has a cat, she has got a cat, no pasa nada. En negative, ¿cómo quedaría la oración acá? ¿Cómo la diría? She doesn't. ¿Y qué es lo que le hago al verbo? Lo convierto, ¿cierto? Tengo que pasarlo a su forma normal. Entonces la S se va y tengo que volverlo a su forma natural. She doesn't have. She doesn't have a cat. Ese es el negativo con él. En este caso, cuando usamos el has got, has es el auxiliar en esta situación. Has va a ser mi auxiliar cuando yo hablo del verbo has got o have got. Ojo con eso. Él es el que va a ser el auxiliar. Por lo tanto, él es el que va a llevar la partícula negativa. Entonces, en negativo, yo voy a decir she hasn't got. ¿Ok? Do you understand? Solo en este caso especial.
¿Por qué? Se preguntarán ustedes, pero ¿por qué? Si no es un verbo el have got, no. De hecho, son dos, has y el got. Pero como son británicos, esa estructura gramatical la llamamos presente perfecto, ¿sí? Y en presente perfecto el have es un auxiliar. Entonces, él es el que va a ser la parte negativa, la parte de pregunta, y por supuesto en la oración positiva va a aparecer. Entonces, cualquiera de los dos, vuelvo a decir, si ustedes pueden utilizarlo en su día a día, pero hay que saber entonces cómo utilizarlos en sus estructuras negativas, ¿right? Que aquí es donde aclaro por qué, cómo no se deben negar. Entonces, yo no puedo decir, she doesn't. Acá, primero que todo, no puedo negar sin poner el verbo, ¿sí? Primer error, no puedo negar sin poner verbo, debo poner verbo. She doesn't a cat, no. Segundo, no puedo decir she hasn't a cat. Segundo, no puedo utilizar tampoco el auxiliar hasn't sin poner el verbo. Estamos haciendo el mismo error que arriba, estamos olvidándonos del verbo, ¿sí? Esta es la forma en que no se debe hacer. Y por último, no puedo empeorar las cosas y no decir mucho menos la mezcla entre ellos. She doesn't have got. She doesn't have got a cat. O decir she hasn't. Hasn't have a cat. Ninguna de esas negaciones las podemos hacer en inglés porque estamos cometiendo el error. O negamos de esta forma o negamos de la otra, pero no podemos hacer mezclas. O estas son las que están correctas. Todas estas no se deben hacer, right? So this is just for keeping in mind for this special verb. Este verbo es muy especial, ya les digo, es muy raro, casi solo la gente británica lo utiliza. Aquí en los ejercicios nosotros siempre vamos a manejar have, has, doesn't, don't, siempre vamos a manejar estos. No nos vamos a embolatar con el otro. El otro lo ven mucho más adelante porque van a hacer un comparativo entre el británico y el americano en los aspectos culturales. But here is not necessary, right? So let's keep in mind all the time this. Now people, that's all for today about the topics. Eso es todo lo del tema de hoy. So remember the last class. En las clases anteriores teníamos unos ejercicios también para practicar con ello. Entonces, pueden devolverse a la semana número 3 y en la semana número 3, en la parte del enlace, pueden mirar los ejercicios con el verbo to have, los ejercicios con el verbo to be y con el presente simple. Right? Acá. Good. This week, you're not gonna have any investigative part. No van a tener ninguna parte de investigación. Ya saben que el quiz de esta semana es sencillamente observar los videos, mirar qué personajes son, de qué son, porque eso es lo que les van a preguntar en el quiz. Pero sí quiero que se devuelvan aquí esta semana y le echen la revisadita aquí en lo que dice possessive adjectives, ya que la próxima semana vamos a arrancar con descripciones físicas, cómo hablar de la gente y de la apariencia física de las personas, y vamos a necesitar entender lo de los apóstrofes, ¿sí? Cuando hablamos de posesivos y esta parte de las relaciones de la familia, cómo hablar correctamente de las relaciones interpersonales, que la mamá de Miguel, yo no digo como en español, the mother of Miguel, no. Decimos Miguel's mother. Entonces, esa partecita sí es la que los invito a que empiecen a revisar, que empiecen a consultar allá, que yo se las voy a explicar acá de todas formas dentro de la clase. Good. So, that's the part of investigation. De nuevo con las tareas, los que no hayan entrado a tiempo, les explicaba que ya todas quedaron activadas de nuevo para el 4 de marzo. Los que ya hicieron los dos intentos, pues ya esa fue la nota que fue. Se les reactivó a los casos especiales de los compañeros que apenas están entrando con nosotros a estudiar, de los estudiantes que por motivos de internet o conexión hasta ahorita pueden conectarse a las clases, y a los que no lo habían hecho,
les van a calificar sobre 4 las actividades. Entonces, porque también es justo para los que sí le hicieron a tiempo y juicioso y todo, van a tener su nota. Entonces, los que tienen este segundo chance, por favor, háganlas, pónganse en al día. Solamente nos queda una sola tarea para cerrar nuestro corte. Esa tareita va a ser un poco larga. Se las voy a mostrar de una vez ya que tengo tiempo. Es crear un diccionario. Entonces, con todas esas palabras que ustedes ya han ido buscando, que han ido viendo en los libretos, deben construir un diccionario con 50 palabras. Entonces, vayan mirando qué palabras van a poner allí. Obviamente no me van a poner los colores, no me van a poner nombres propios, no me van a poner los pronombres personales, van a poner adjetivos, palabras de verbos, cosas que sí se puedan para construir un diccionario, ¿sí? No palabras simples como un pronombre, como el verbo to be, tampoco lo van a poner allá, ¿no? Entonces vayan mirando como esa lista de palabras que ustedes han empezado a ir aprendiendo a lo largo de estas clases. Una pista que pueden tener para poder construir ese diccionario es el libreto que ustedes escogieron. Cada libreto tiene al final una lista de palabras que debían ustedes buscar para completar sus libretos. Esas palabras les pueden servir. Al igual que también hay otra serie de palabras difíciles que hay dentro del libreto que también les puede servir para la construcción de su diccionario. Este sí va a ser la única tarea entregable, escrita, hecha. La pueden hacer tanto a mano, como escaneada, como virtual, como ustedes la quieren hacer. De todas formas, el próximo jueves les explico a fondo cómo hacerlo. Listo, chicos. So, vamos a hacer una pequeña ronda de 10 minuticos de preguntas y eso si tienen alguna duda respecto a las tareas, respecto a actividades, al curso y demás, con los que se deseen quedar. Los demás, ya voy a descargar la lista de asistencia y ya se pueden retirar. Ya hoy terminamos tempranito. A ver, descargar lista de asistencia y listo. Entonces me quedo con los que tengan dudas referente a las tareas, a las actividades, al mismo curso y demás. Los demás ya se pueden retirar. Thank you for coming. Gracias por venir. La participación, ojo, más activos, más participativos. No dejen de asistir a las clases. I'll see you next class. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Bye, bye. Bye, teacher. Thank you very much. Bye, teacher. Thank you, Mr. Bye. Bye, bye. Sol, los que se quedan, pregunta, el tiempo de PQRs. Yo, profe, yo tengo muchas preguntas. Dime, Ana. Bueno, profe, es de la última tarea. Porque es ya, que en la última el agua tarea... Moja. Esa es la última tarea. ¿Por qué el agua moja, profe? No, profe, en lo de adjectives orders me fue muy mal porque no entendí, o sea, como que todo me fue mal en esos ejercicios. Pero yo hice la investigación, sí, como del orden, pero no sé por qué no lo logré, no sé qué pasó, entonces no sé si puedas como darme una guía, un adelanto, porque igual creo que eso lo vamos a ver después, pero... La próxima semana creo que empezamos con eso y no estoy mal. De todas formas, acuérdate que en el orden de los adjetivos, yo les decía, fíjense bien en el cuadrito, búsquenlo. Sí. Yo les dije, vayan a internet, busquen el cuadrito, miren la explicación y así tal cual, como yo les enseñé cómo eran las frases, ese es el orden de los adjetivos. Busca aquí en YouTube. Adjective order. Igual yo les voy a mostrar. Adjective order. Yo les expliqué al principio en las frases cuando hablamos de los adjetivos, cuando hablamos de las oraciones con el verbo to be, lo de las frases, ¿cierto? Lo mismo se construyen con los adjetivos. Cuando hablamos del orden de los adjetivos es porque vamos a utilizar una estructura específica para crear oraciones con los adjetivos. Y si te das cuenta, los adjetivos aparecen como parte del sujeto en una frase o como complementos en la oración o como una frase que funciona como un complemento en la oración. Uh-huh. Entonces, la busco acá en la gráfica, en la imagen. Me dice si ves ya bien toda la línea. Determiner, opinion, size, sí. Check.
Ese es el orden. Pues acuérdate que. Acuérdate que. Ah, here. Ok. Los determinantes, uno o varios adjetivos y el nombre. Los sí. mismos componentes de la frase los tengo en el orden de los adjetivos. Sí, ahora sí. Tú debes analizar los adjetivos y saber ponerlos en el orden correcto. Todos los adjetivos de opinión de primero, los detalles de segundo, los de forma tercero, no van a estar nunca todos los 8 al tiempo, pero si yo tengo 2 o 3, los debo poner en el orden. Mira, size, small es la talla, rojo es el color, la maleta es el nombre, entonces para decir una maleta roja pequeña o una roja pequeña maleta en español, no me importa el orden, en inglés debe decirse a small red suitcase. Ok. Menos mal no detuve la grabación, esto les va a servir a todos los demás que ya se retiraron. Qué pena contigo. Dime, dime. Es que preciso se me fue el internet cuando dijiste que para el 6 de marzo había algo. Para el próximo jueves, creo. Que están todas las tareas abiertas de nuevo para los que no pudieron hacerlas hasta el 6 de marzo están abiertas. ¿Listo? Incluso la de hoy. La de la semana pasada está para el 6 de marzo. La de la semana pasada se vencía hoy, a medianoche. Ah, sí, profe, igual voy al día contigo. Dime. Voy al día contigo. Ah, bueno, perfecto. Sí, de pronto. Sino que esa era la pregunta, que era para el jueves. Sí, todas quedaron para el 6 de nuevo, activadas para los que no habían podido hacerlas. Ah, bueno, ya si tú hiciste unas y solamente hiciste un intento y quieres probar mejorar la nota, que no lo recomiendo, puedes hacerlo. ¿Sí? Eso, ¿no? Le metí un terror. La nota que tienes, bien. Profe, lo que me falló, ya vi que fue en la investigación, es que yo el cuadro que encontré primero age and after shape, but it's first shape and after size or... Sí, por eso yo les mostré el que debían buscar, porque es que sí, hay unos que tienen ese y realmente créeme que yo de mi parte he tratado de buscar personas angloparlantes y preguntarles de por qué y ninguna me ha dado con la respuesta de que por qué esa está mal. En serio, yo tengo varias personas alrededor del mundo, amigos alrededor del mundo. Venga, ¿por qué así? Ni idea, eso está mal, no haga caso a esa. Y ellos siempre me han recomendado, y yo les muestro a ellos esta. ¿Esta sí es el orden? Sí, ese es el orden, ese es tal cual. Entonces, este es el orden. Por eso ese día yo les dije, búsquense en esta. Porque yo ayer busqué mucho esa, pero realmente creo que no la busqué tan bien entonces. Porque fue de eso los dos únicos puntos que fallé fueron esos, pero entonces ya vi por qué. Y la otra pregunta era, después de que yo enumero el adjetivo, debo poner la coma gramaticalmente, ¿cierto? Y luego poner el otro. Ah, eso era lo otro. No. Profe, una pregunta. Dime. Es que no me quedó muy clara. Digamos, yo ya hice la actividad que se supone que era para hoy, ¿no? Sí. Y entonces, ¿la otra actividad que queda no la explicas el otro jueves o la tenemos que hacer? Ya, digamos. No, la que se activó hoy es un quiz. No se los explico porque es un quiz. Lo único que les dije que debían tener en cuenta es que deben saberse los personajes de todas las series. Porque el quiz se trata sobre los personajes. Ejemplo, que yo te diga... a ver, una que no se sepa. Robertson, ¿a qué serie de televisión pertenece? Entonces ahí le salen las opciones. Usted, ¿quién será Gemma? Si no me vi las series. Okay, sí, entonces tienen que verlas para mirar. Igual, recuerden que dentro del material hay un flipbook que dice Characters. Getting to know the characters, conociendo a los personajes. Y ahí están todos los personajes, a qué serie de televisión pertenecen. Y con ese pueden hacer ese quiz. Son solo 5. En el módulo, profe. Sí. Dentro del módulo que vimos de Getting to Know the Characters, ya lo muestro acá, módulo. Aquí en módulo dice Getting to Know the TV Series y por acá dice Getting to Know the Characters. Character Description, verbo to be o not to be. Sí, es acá. Aquí, a ver, in practice, no, ese no es.
bingo, pues es el de hoy. Es hoy. She's in my city, describing my character. Getting to know the scenes. Ahí están las series. Profe. Señora. Es que quería hacerte una pregunta acerca del video. Sí, es en el primero. Getting to know the character. Ese es el flipbook con todos los personajes. Dime, corazón. Dime cuál es la pregunta. Profe, es que quería hacerte una pregunta sobre el video. Es que no sé si te acuerdas que, que yo te dije que yo vivo en la misma ciudad que una compañera. Sí, Entonces quería preguntarte de nuevo, no sé si ya me has dicho, el video pues lo podemos hacer las dos, pero tú nos dijiste que teníamos que demorarnos más, pero nos recordamos es cuánto tiempo tenemos. Cada uno, la regla básica para todos es que cada uno debe demorarse un minuto, pero cuando se trabajaba individual, pues se hace el minuto y ya, pueden cortar. Pero si ustedes lo hacen en parejas o en más de tres personas, deben hacer lo que el personaje haga durante todo el video. ¿Sí? Entonces pueden hacer escenas. Digamos, tú eres Betty y tu compañera va a ser de Amanda. Entonces solamente saldría en ese poquitico de tiempo y no le podría calificar bien. Pero entonces si ella hace la segunda escena donde Betty habla con Daniel y ella es Daniel, pues entonces va a tener el tiempo suficiente de participación dentro del video para que yo pueda calificarle, ¿sí? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Sí, si son dos personas, pues la ideal es que duren un minuto cada una y si quieren hacer todo el video completo, bien, y si no, pues lo que alcancen a durar en la conversación, que dure más de un minuto cada uno. Bueno. Pues tienen que ser conscientes de que, digamos, la participación acá fueron 20 segundos, en la otra otros 20 y terminó con 40, van 80 segundos, ya, pasó el minuto, ¿listo? Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, dime. Es que no sé si diferencio bien cuando se utiliza a o an. Por ejemplo, cuando digo she is a o she is an, yo pensaba que ahí, digamos, siempre iría la a. Pero en el taller que hice, no sé si me quedó mal. Dos puntos fue por eso. Es porque es una regla, ¿cierto, profe? Dependiendo sí. Si es vocal y, o si es y es consonante. Más que, es más que todo por los sonidos, por la pronunciación. Sí, lamentablemente eso no se toca acá. Creo que se porque, toca. O sea, pues, que no trata de... Pero sí, sí, ese tema lo ven conmigo. Sí, sí, sí. El caso es muy fácil. Si la palabra que viene empieza por consonante, decimos A. Si la palabra que viene empieza por sonido vocálico, hacemos AN. ¿Por qué hablo de sonidos? Porque acuérdense que la H a veces aparece, a veces no, a veces suena, a veces no, ¿sí? Como hay ciertas vocales que a veces suenan como vocal, a veces como consonante. La U, por ejemplo. ¿Se acuerdan que yo dije que la J aparecía muchas veces con la U y decíamos U, University? Por eso es que decimos A, University. Y con sombrilla que empieza con U decimos An, Umbrella. Y se dirán, ¿por qué? Por la pronunciación, porque no corto la fluidez. Si yo digo A, Umbrella, se corta. Yo digo A, Umbrella, A, Umbrella, A, Umbrella. Se corta la fluidez. En cambio, si digo An, Umbrella. Ana Umbrella, Ana Umbrella, Ana, Ana. Pego las palabras, genero una fluidez. Por eso es importante entender cuándo utilizar el A y cuándo el AN, para que la fluidez mejore la pronunciación. Y la regla está en que siguiente palabra, vocal, AN. Consonante, A. ¿Por qué? A, vocal. Y la palabra que empieza con consonante, pues vocal, consonante, vocal. Eso es lo que genera la fluidez, que haya una vocal, una consonante, una vocal. And University, no hay fluidez. Vuelvo y atranco. And University, porque tengo la N y tengo la J. Es una consonante con una consonante, no pegan. Cambio, se conectan cuando digo A y consonante. A, consonant, Anápolis, 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 Anápolis. ¿Ven? Por eso es pronunciación. Todo es concepto de pronunciación. ¿Listo? Profe, una pregunta de pronunciación. Gracias.
Dime. Tú dices hospital, o sea, con T, o hospital. Hospital. Bueno, eso está en los acentos. En americano decimos hospital, cualquiera de los dos, ¿sí? Hospital o hospital. Generalmente la T en americano suena como una R, a veces, por eso decimos pretty, no pretty. Pretty. They're pretty young. Or she's intelligent. Hospital. En ciertos momentos la T suena fuerte, en otros suena así como la R, pero en ciertas ocasiones. Pero sí, el hospital casi siempre esté normal. Hospital. Ok, thank you. Good. So ya voy a detener aquí la grabación para poder subirse.